Hola amigos, aquí estamos una semana más en Gente Chic. Os hemos preparado un programa de altura con unos invitados que no os van a defraudar. Vamos a tener a Karen Corro de Colindres, de Menos es Más, una gran profesional que acaba de empezar su andadura en el mundo de la moda, y a Jorge Mier, que yo creo que os va a encantar porque me he reído muchísimo con él. Es un personajillo, pinta, baila, canta, zapatea y bueno, quiero que estéis ahí sin moveros para ver lo que nos va a contar. Y está claro que no me voy a olvidar de otros invitados. Jorge Sobera, de Si Quiero. Una persona que me ha interesado mucho, porque yo también estoy en el mundo de la boda, de los bautizos, de las comuniones. Nos va a explicar qué llevar, qué no llevar, lo mejor para la fotografía. Nos va a hablar de su mujer. Y, cómo no, de Tere Prendes, que es una persona maravillosa, muy emprendedora, que está en Santander con la firma, con la prestigiosa firma Tere y Avar. Con lo cual, no quiero que os levantéis ninguno de los asientos porque estamos a punto de empezar. Bosque y Jardín Altamira en Puente San Miguel. Distribuidor oficial y servicio técnico de Steel, Viking, Otis Wolf, Hustler y Seki. Empresa con plantel altamente cualificado. Más de 25 años de experiencia nos avalan. Bosque y Jardín Altamira, todo lo que necesitas para tu hogar o finca. Ven a conocernos, Carretera General Oviedo, en Puente San Miguel, Cantabria. ¿Ves esto? ¿Pero sientes esto? ¿Al ver esto? Esto es lo que sientes. ¿O esto? Estos son luces. Y esto también. ¿Y si pulsas este botón? No ves esto, pero sientes algo parecido a esto. Y esto es lo que conduces. Descubre tu Audi. Parte Automóviles en Torrelavega, calle Campuzano 387A. Soy Miguel Remón, de Remón Abogados. ¿Sabes que el 80% de los afectados por las preferentes no ha denunciado este atropello? Todas las sentencias son favorables y puedes recuperar tu dinero. Si tienes preferentes, estás a tiempo. Ven a Remón Abogados y te ayudamos a recuperar tu dinero. Si vas a un restaurante y las raciones son muy grandes, te gusta que te avisen. Pues con la luz es igual. ¿Por qué contratar más luz de la que realmente necesitas? En Viesgo te aconsejamos para que ahorres. Así de fácil es ahorrar con Viesgo. Hola, un día más. Quiero pediros permiso para entrar en vuestras casas. Ya sabéis que llevamos unas semanas ya de rodaje con el programa y esta sección, la de Gente Chic, a mí me encanta. Y más hoy que tengo una invitada que, bueno, ya ha sido poco a poco, nos hemos ido conociendo, siendo amigos, y vosotros estaréis preguntándoos quién será, quién no será. Y bueno, voy a pasarla, está nerviosa, así que tenéis que perdonar, es su primera incursión en los medios. Pero lo que, antes de empezar y presentaros quién es, destacar de ella, que es lo que a mí más me puede gustar de una persona, que es emprendedora. En los tiempos que corren ahora mismo, y ya sabéis que soy un defensor a ultranza de los pequeños comercios, de la atención personalizada, y ella ha tenido ahora mismo las narices en plena, bueno, dicen que coletazos de crisis, de emprender un negocio en Colindres,
que es una maravilla, muy coqueto, y bueno, yo creo que lo mejor es presentarla a ella. Buenas. Iba a decir ya, tal. Estate tranquila, esto es como nuestro salón de casa. Vale, perfecto. Sabemos que tenemos ahí entre las bambalinas todos esos ojos que nos están mirando. No miramos. Pero ni les mires, tú mírame a las pestañas mías, que es lo que a mí más te gusta. Y bueno, vamos a empezar a... Siempre digo lo mismo, como que no te conozco. Quiero transmitirlo, se llama Karen Corro. La tienda Menos es Más, ¿y dónde está? Sitúanos un poquitín para que la gente que está en casa, que quiera ir a ver tu tienda, a ver lo que tú ofreces, coméntanos. Pues mira, está en Colindres, está en lo que es la carretera nacional, es una de las arterias principales del pueblo. La calle es la Magdalena, número 21. Está, o sea, cerquita de los bancos, justamente enfrente, donde están todas las sucursales como bancarias. Yo, la Milla de Oro. Enfrente, o sea, la Milla de Oro, eso es. ¿Cuándo has empezado a dar vueltas? Vamos a dar un poco marcha atrás en tu vida. ¿Cuándo has empezado a sentir tú interiormente decir, este es el momento, porque es el momento, qué quiero hacer? ¿Cuándo has empezado a darle vueltas? A ver, en un primer momento, la verdad es que a mí siempre me ha gustado la moda, pero no ha sido tampoco lo que más quería hacer. Lo que pasa es que he trabajado en el comercio durante bastantes años y luego por una serie de características, de circunstancias, pues al final me decidí a hacerlo. Me costó mucho, pero tuve el ánimo de muchas personas que me apoyaron, de mi familia, de mi marido, de mis amigos, y eso me ayudó mucho. Entonces se dieron, como ya te he dicho, una serie de circunstancias y dije, pues a por ello. Bien. Con mucha ilusión, sé que es un momento complicado, pero a veces no hay que pensar en el momento porque si no, nunca lo haces. Era algo pendiente que tenía. Estamos viendo ahí, señor Jesús de realización, estamos viendo ahí un vestido, porque yo te he dicho, digo, tráeme algo que a ti te represente, tu estilo. Y bueno, un estilo hippie, a ver, ¿cómo lo definirías tú? Pues a ver, a mí no me gusta encasillarme en nada. Me gusta la gente que le gusta la mezcla, que le gusta jugar con la ropa, que la ropa sea versátil. Me gusta mucho el casual, pero siempre dándole un toque personal. Entonces, pues quizás sí que este maniquí parece un poco más hippie, pero me he querido basar un poco en la tendencia de la temporada, que es el rosa cuarzo, y lo he querido poner un poco pues, en tono, ¿no? En el mismo tono. Y para eso pues, he jugado un poco con el vestido de la marca de Sunco, con un pañuelo de American Vintage, que es una marca que a mí personalmente me apasiona y que creo que a mis clientas también les gusta, y eso que no es una marca excesivamente conocida. Y otra marca que he descubierto hace poco, sinceramente, y que me gusta mucho... Ya te estoy escuchando para copiarte después, ten cuidado. Que me gusta mucho, que se llama MKT Studio, que está basada un poco en... A ver, surge la inspiración de esta marca en el cine de los años 70, 80, 90 y en la música. Y creo que es un rollo muy urbano, es muy chip y tiene algo diferente. Uh-huh. Y muy para todos los días... y depende de lo que tú le quieras, el rollo que tú le quieras dar. Muy versátil, la ropa es muy versátil. ¿Tienes enfocada la tienda en alguna edad concreta, algún límite de edad? A ver, tampoco creo en los límites de edad, porque yo creo que la ropa es con la persona, tiene que, si se siente bien con algo, tiene que ir con lo que se siente bien. Pero quizás está más orientada a una chica ya de 23 pocos años, veintitantos años, sí. Que tenga ya un poco más formada su personalidad, estilo, su personalidad, ¿no? Y luego ya 60, 65, ahí yo ya no le pongo, no le pongo límite. Estamos viendo aquí, pues unos complementos que a mí me gustan muchísimo, ya sé que me van a matar porque me muevo, pero me da igual, yo siempre funciona igual, sí, esto es una maravilla. Un detalle, o sea, es un rollo también étnico, pero yo creo que también tiene ese romanticismo, o ese toque un poco... bohemio, aparte sí, lo que de acabas de decir, personal, ¿verdad? Sí. Alguien que va buscando una pieza un poco... Y mezclarlo un poco con otras tendencias, con otros estilos. Sí, porque llevas más o menos desde octubre... Llevo seis meses. Seis meses. ¿Y qué tal? Cuéntanos... ¿Cómo ha sido? Pues a ver... Porque yo sé de lo que estabas hablando y yo sé los miedos de los comienzos... Los miedos siguen, ¿verdad? Pero yo creo que son buenos porque te ayudan a plantearte muchas cosas y a seguir avanzando y a seguir buscando más. El único humilde consejo que te puedo dar, que en esto llevo ya unos cuantos años, es que intentes plasmar siempre tu personalidad en la tienda, que los representantes te van a intentar meter lo que puedan y más, y eso luego, es verdad, evidentemente, cuando lo tienes en tienda,
tú misma te da, habrá momentos de rabia que digas, pero bueno, esto lo vi claro y es que me han liado y me he metido en esto es y no tenía que comprarlo. Se aprende mucho, o sea, sí, es ¿verdad? Que el día a día es un continuo aprendizaje, o sea, es que es cada día, es algo nuevo, y creo que además el aprender es rápido, uh-huh. Se aprende rápido. Sí, pero hay que tener cuidado porque se puede aprender rápido y claro, ya se le eches por el camino, eso está claro, eso no estamos libres nadie. Lo que tienes a tu lado, a tu marido, sí. Esteban, sí. Que está con la firma, bueno, que ahí estáis todos metidos, porque yo creo que sois una familia de emprendedores. Ahora está él sí que está mirándome ahora mismo en bambalinas y sabes lo que está pensando, ¿verdad? Está pensando si digo bien el nombre, porque me lo he apuntado aquí y he puesto yo aquí Vitalogy. ¿Lo he dicho bien? Vitalogy. Vitalogy. ¿Ves? Ya lo dije mal. No, lo has dicho bien, pero lo acentuamos un poco Vitalogy. Que también quiero destacarle porque es una de las colecciones que tengo yo con más cariño. Ya llevo con vosotros, pero sobre todo con él, que es con el que tengo el trato. Es, pues eso, sois importadores. El calzado, la colección de este año es espectacular. Las sandalias están gustando muchísimo. Y eso que el tiempo todavía, estamos empezando, arrancando. Pero bueno, con mucho futuro. Es que vamos progresando, vamos aprendiendo y creo que es que el día a día es lo que desde el año pasado fueron espectaculares, pero ojo, sí que he notado el cambio. Que este año mejor. A mejor todavía. Y cada vez mejor y esperemos que pueda seguir siendo siempre mejor. Y bueno, de este año, aparte del rosa, ¿qué colores? Pues mira, cuéntame. También, para no quedarnos en la sobriedad, un poco así del rosa cuarzo, pues hago un poco más para todos los días. Y que tiene mucho, a mí me parece que tiene muchísimo estilo, de la marca de American Vintage que os he comentado. Uh-huh. Es un vestido muy vaporoso, los tejidos son muy buenos, tiene el crepe es buenísimo, los colores, el estampado. Bonito. Y luego cómo queda, es que es un vestido que se le pone, es como que se le pone una persona con un determinado cuerpo o con otro y es uh-huh. que a todo el mundo le favorece. O sea, están guapas. Unifica mucho, están guapas. Luego se le puede dar, pues eso, el estilo que tú quieras. Muy bonito. Dependiendo un poco el calzado, dependiendo el complemento, hay que jugar con las cosas. Vamos a repetir, porque los que están en casa, que igual acaban de conectarse, y de estos dos que hacen aquí, quiero que vuelvas otra vez a refrescarnos un poquitín dónde estás, la calle, todo. Vale. Para pues la estamos gente en Colindres, es una calle que es lo que es la carretera nacional, uh-huh. enfrente justamente de los bancos. De los bancos. Es muy fácil de encontrar, o sea, no hay pérdida. Muy sencillo. Enfrente de, bueno, iba a decir el nombre, no se puede. Enfrente de, no. De Bankinter. Ah, sí, da igual, aquí no tenemos censura, vale, de momento. De Bankinter, es muy fácil. Y si de no, encontrar. Jesús, que es buen realizador, ya se encargará de pi, y no decir ninguna sucursal. Y si no, pues que pregunta, se puede decir. Se problema. Pregunta y seguramente yo creo que la gente ya lo va conociendo y les podrán decir dónde está. ¿Has comprado ya lo de invierno? He comprado ya lo de invierno. Y a ver, cuéntanos. Es que tengo ganas también de verlo. Somos muy cotillas, entonces dinos un poquitín, avánzanos un poco qué es lo que viene. Lo que viene para invierno, pues mira, viene mucho el tono gris, el gris clarito, los abrigos muy desestructurados. Bueno, dos vertientes. Viene la ropa muy desestructurada, pero también luego viene muy recto, los abrigos largos, estilo caballero, la ropa muy ancha, muy cómoda. Y los colores muy tenues y muy oscuros, eso sí. Bueno, llevo un rato que te he visto que ahí tienes ahí algo detrás tuyo, medio escondido, a ver, así, enséñamelo, mira, que es soy muy cotilla. Es un vestido lencero que es muy sencillo, pero a mí es una tendencia que me gusta mucho, porque creo que permite, pues eso, la versatilidad y jugar con ello. Sí, los más grandes ahora todas las firmas se lo están presentando. Se lleva un montón, pues por ejemplo el vestido lencero, con un pañuelo al cuello para darle otro estilo, o incluso por meterle luego también un bolso, que este bolso es una pasada, porque son buenos materiales, es que es buena calidad y al final estas cosas pues se notan. Y también, por ejemplo, le podemos poner, no mezclar, sino darle el estilo de tacón, zapato de tacón alto o zapato de plataforma, ponerlo más fino, o sea, eso ya, pero creo que es una prenda que puede dar mucho juego este verano y que es pura tendencia, vamos. Bien, me encanta. ¿Te gusta? Sí, sí, además. Ya hubo unos años, no sé si hace, ¿no? 5 o 6 años que hubo ahí. Sí, es un poco la vuelta a la reminiscencia al grunge, sí. Que se lleva otra vez y que viene a la ropa. Pues nada, lo que quiero es que antes de despedirnos, ahí tienes tu cámara, y que bueno, digas a tus clientas y futuras clientas un poquitín. Antes de nada, lo que me gustaría es dar las gracias primero a todas las clientas que tengo, porque estoy súper agradecida por la acogida que me han dado y, por supuesto, estoy abierta a conocer a muchísimas más clientas, porque conocer gente en el fondo apasiona. Me tengo que despedir de ti. Bueno. Vale. Yo creo que y espero que hayas estado cómoda. Muy cómoda. No ha sido tan difícil, ¿a que no? Bueno, bueno. Bueno, un poco, bueno, un poco, bueno. Un poco,
Si vas a un restaurante y las raciones son muy grandes, te gusta que te avisen. Pues con la luz es igual. ¿Por qué contratar más luz de la que realmente necesitas? En Viesgo te aconsejamos para que ahorres. Así de fácil es ahorrar con Viesgo. Bosque y Jardín Altamira en Puente San Miguel. Distribuidor oficial y servicio técnico de Steel, Viking, Otis Wolf, Hustler y Seki. Empresa con plantel altamente cualificado. Más de 25 años de experiencia nos avalan. Bosque y Jardín Altamira. Todo lo que necesitas para tu hogar o finca. Ven a conocernos, Carretera General Oviedo, en Puente San Miguel, Cantabria. ¿Ves esto? ¿Pero sientes esto? ¿Al ver esto? Esto es lo que sientes. ¿O esto? Estos son luces. Y esto también. ¿Y si pulsas este botón? No ves esto, pero sientes algo parecido a esto. Y esto es lo que conduces. Descubre tu Audi. Parte Automóviles en Torrelavega, calle Campuzano 387A. Soy Miguel Remón, de Remón Abogados. ¿Sabes que el 80% de los afectados por las preferentes no ha denunciado este atropello? Todas las sentencias son favorables y puedes recuperar tu dinero. Si tienes preferentes, estás a tiempo. Ven a Remón Abogados y te ayudamos a recuperar tu dinero. Gracias a ti, Vegavisión se convierte en tiempo récord en la televisión regional, referente en información, entretenimiento y difusión, a través de la TDT y las redes sociales, con una puntuación de 6,14 puntos sobre el ranking de espectadores. Porque gracias a ti, su audiencia diaria alcanza los 93.600 espectadores de media. En Vegavisión, sumamos todos. Gente chic. Hoy tengo una persona, bueno, que ahora mismo en la época que estamos de eventos, bodas, las famosas 3Bs, está que no para el culo de moverse. Y ahora mismo le tengo sentado al lado mío, además con un invitado especial, que el nombre ahora mismo me lo dirán porque mira, no lo he preguntado. Estamos con Jorge Sobera, de Sí Quiero, y ahora sí quiero, pero que me informes de todo, porque quiero saber de ti, quiero cotillear, quiero saber cuántos años hace que estás en este mundo de la farándula y cuéntame un poquitín. Hombre, la verdad es que nosotros llevamos siendo, yo llevo siendo fotógrafo muchos años, llevaba casi para 10, me hago mayor. Si yo te conozco, pero me estoy haciendo el tonto para los que están en casa, me gusta. Que sepan un poquitín quién eres tú. Entonces, hace 3 añucos abrimos una tienda nueva en la Plaza de las Cervezas, muy felices, la verdad, tengo la suerte de trabajar con mi mujer, que es diseñadora, que es Amaya, y que es la que confecciona pues los vestidos de novia que tenemos la suerte pues que de vender en la tienda, lo cual habéis visto los que estáis en casa qué manera tiene él de pisarme todas las preguntas adelantándose. Siga usted, se nota que es profesional, habéis visto que está él a todo. Sí, tenemos hecho una escaleta y él ha dicho a por todas. Me voy a poner rojo por momentos. No, porque María te ha maquillado de maravilla, que luego tenemos que pasar a hablar de también quiero darle las gracias a María. Bueno, nada, bien, llevamos 3 añucos, la verdad es que pues muy divertido, tenemos la suerte de contar en un sector en el cual las clientas entran a la tienda felices, con alegría, que nos tenemos la suerte de que pues entramos en un evento en el cual para ellas es importante, sí, con lo cual no deja de ser un orgullo que nos elijan para participar, y la verdad es que la acogida que estamos teniendo está siendo pues muy buena. Sí, no, el nombre de vuestro de verdad suena muchísimo. Sí. Y con prestigio, que es difícil en estos tiempos. ¿Ves? Me está entrando calor ahora mismo. ¿Cómo ¿ves? Se llama, por cierto? Isolda. Madre mía, estoy Isolda, yo como para nombres. Isolda, tiene un nombre largo, pero vamos a dejarlo en Isolda, que está todos los días conmigo en la tienda, ¿verdad, perro? Que se sienta al lado mío. Sí, no,
todos no, los yo yucas. No toco porque les tengo un poco yo de... No, así. No, qué va, sí, pero bueno. No hace nada, ya ves. Y bueno, entonces, ahora estamos en época, ¿la gente se casa o no se casa? La gente se casa, y además se casa por amor, que es aquello que dices, ¿dónde está lo de casarse por dinero? Que es más por amor. Y se casa feliz, sí. y aún quiere... Pues has escuchado ahí atrás en las bambalinas el... Oh, yo no sé si eso que sí o que no, o no lo sé. Hombre, yo me casé por amor y por ahora feliz. Qué pena que los que estáis en casa feliz. No podáis ver las caras que hay ahí atrás, ¿o no? Sí, sí, sí. Es como un teatro, esto es una función. No, no, estoy viendo ahí alguno de risitas. Bueno, bien. Sí, atrás. Sí, una pareja que antes les he preguntado yo también el tiempo que llevan. Me han dicho 25 años y les he dicho que luego me expliquen un poco el truco para mantener una pareja 25 años, que yo no lo sé muy bien. Yo no te puedo contestar a eso, porque yo en las bodas, una vez ya hecha la boda, si fuera inteligente, empezaría a favorecer los divorcios, porque es un cliente repetitivo, pero no, en principio la gente se casa. Yo aquí en la tienda, así que en serio... Calzamos mucho, tenemos, ya sabéis, zapato de novia y sí, calzamos mucha segunda boda. Segunda boda estamos. Sí, es que la edad media ahora ha crecido muchísimo, cada vez tenemos más novias por encima de los 35, lo cual es una novia más experimentada, que ya sabe más lo que quiere, que lo hace con una ilusión distinta, es una ilusión... Pues como todo el plano mayor de ahí, que las pobres pero ya sí que, mira, cacatúas de 35 para arriba todas. Bueno, ahí estamos todos, yo creo. Ahí estamos todos. Ahí estamos, yo creo. Y yo me casé mayor. Insisto, pero sí que es cierto que a una a diez que se casa y por amor y les ves felices. Cuando van a encargarte un reportaje, ¿qué es lo que notas tú que te hacen más hincapié? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ellos te dicen? Me encantaría decir que es por otra cosa, pero últimamente la pregunta más general es el precio. ¿El precio? Sí. Ahora ya, debido a lo que es la crisis, obviamente, la gente mira mucho el precio, pero no quiere una menoscaba en la calidad. Seguimos haciendo un reportaje muy completo con profesionales de muchos años. Mi equipo, la verdad es que tengo la suerte de trabajar con hasta tres fotógrafos con una dilatada experiencia, un equipo de vídeo con Jesús a la cabeza, que es una maravilla, con lo cual la gente quiere que le demos un nivel de calidad alto, con una innovación en la fotografía nueva. Sí, y que sea dentro de... Y el precio. De un precio. Que sea de un precio ajustado. Que gracias al mundo digital nos lo ha permitido, es decir, nuestras cámaras ya nos permiten ajustar muchísimo el precio, con lo cual podemos darles un buen servicio, una sonrisuca y sobre todo, pues ser amables. Pues mira, la cámara esta de aquí, lo que hago todas las semanas, que a mí me gusta, que estemos como en familia, como de andar por casa, comentarles para refrescarles un poquitín dónde estás, la calle, etcétera. Estamos en la Plaza de las Cervezas, en Santander, en la calle San Fernando. Una tienda muy bonita, muy grande, en donde os atenderemos encantados, os daremos servicio tanto de fotografía como de vestidos, como de cualquier cosa que se os ocurra, y si no tenemos nos destinaremos a las personas que lo tengan, que al final lo suyo es un poco trabajar todos en la misma línea y que en grupo, que podamos trabajar juntos. Y a ver qué me cuentas, a ver, vamos a ver si ahora me ha dicho que ha estado blanco, rojo, y ahora cuando te nombro Amaya Martín, ¿cómo te pones? Yo me enamoré de mi mujer al conocerla, tristemente. La conocí, la vi y me enamoré de ella muchísimo. A ver, vamos a poner aquí un poquitín. A ver, sigue hablando. Para la baba, que se va cayendo. Sigue hablando. Yo me acuerdo que cuando conocí a mi mujer... Se está ya llorando, la pobre, está llorando. Sí, a las dos semanas... Pero yo no estoy llorando de pena o... Yo recuerdo, a las dos semanas, además, por poco echa a correr, porque la dije, yo creo, a las dos semanas. Oye, tú eres la mujer de mi vida, solo quiero que lo sepas. ¿A las dos semanas? Sí, sí. Y vamos a charlar, ¿no? Pero esto es así, es decir... Y a ver, que no siente mal en casa. No, te voy a hacer una pregunta. ¿Y ella qué, cómo fue? ¿Facilona? ¿Costó? ¿Cómo fue? Debo decir que costó mucho. Costó mucho. Pero en realidad no, porque ella, pues no sé por qué le debió gustar la idea. En principio cualquier otro hubiera huido, esto era acoso prácticamente. Se está riendo, se está riendo. Sí, sí, pero sí, sí, vino. Bien. Vino y gracias a Dios, llevamos ya casi más de 8 años juntos. 8 años. Y felices, y esperando a nuestro primer hijo y... Ah, ¿ahora estáis esperando? Sí, sí, sí. Ahora está guapa, está embarazada. Es una vergüenza. Bueno, esto es amor. Bueno, esto es una vergüenza. Me está salpicando los destellos de amor. Y tengo la suerte de trabajar con ella todos los días y ver cómo hace diseños nuevos cada día. Y sí, es lo que quiero ahora, que un poquitín vamos a hacerle un poco de publicidad a ella. Quiero que me comentes todo. Obviamente tenemos vestidos de colección, de marcas americanas, no excesivamente conocidas, pero con cierta entrada en España, pero nuestra función principal es el diseño a medida.
Ajá. Diseñamos trajes de novia específicos para cada ¿solo clienta. Novia o también a otros invitados, las madrinas, sí, madrinas, también un poco todo? Sí, hacemos traje de madrina, pero no es nuestra especialidad. Sí que tenemos una pequeña colección para dar un mínimo servicio, pero nuestra especialidad es el traje. Pues lo que no encontréis en Si Quiero lo tenéis aquí, en Julio Terán Chic. Venís, ¿verdad? Y hacemos aquí un equipo. Nosotros encantados, ya lo sabes, sí. Julio. Sí, sí. Cualquier cosa que sea colaborar con alguien. Entonces tú, lleváis 3 años. 3 años en la Plaza de las Cervezas. Lo que hacemos es tomarle medidas a las novias, les hacemos de cero. La primera vez que vienen a probar se quedan un poco alucinadas porque es un vestido completamente destrozado, que ni saben por dónde empieza, que tiene trojos rojos, que... Y luego, pues en cuanto va comiendo cuerpo, van viendo la cara de la novia que va mejorando y que va convirtiéndose en esa alegría que tienen todas y que al final, insisto, que te elijan para un tema como su boda, no deja de ser un increíble sí. orgullo, ¿no? Sí. Que seas parte de ese momento, con lo cual, aunque yo lleve ya hechas más de 200 bodas como fotógrafo, por ejemplo, siempre dices, coño, esta tiene un toque, ¿qué tal? Siempre ves esa lagrimita en la cara del padre. ¿Y cómo lo disfrutáis vosotros? Yo me lo paso pipa. Yo una cuéntanos boda... alguna anécdota que te haya ocurrido en estos años, algo de destacar. Joder. ¿Gracioso o no gracioso? Bueno, lo que tú... Tengo novias que... ¿A la fuga ha habido alguna? No, estoy sorprendido, porque llevamos tiempo pensando en a ver si logramos grabar una y todas se casan. Pues tú lo que tienes que llevar es alguna actriz de estas. Sí, que esté un poco así bonita. Que esté bien, que le dé un besito y ya verás tú la que montas allí. Ya está. Tuvimos un cura juntos, Jesús y yo, que llegó borracho. Oh, Jesús está en todos los araos. Llegó borracho perdido, pero borracho perdido y estaba dando la ceremonia y se ponía en medio para los anillos. No veía dónde daba el vino, le daba sorbo. Novias que han llegado tarde, muchísimas. Sí, bueno, que se dice que es, ¿no? De rigor. Bueno, cuando pasa de una hora, yo creo que ya es miedo, ¿eh? ¿Y el novio qué? El novio. ¿Lo habéis plasmado en foto o en imagen, me imagino? El novio, ¿no? Hacía así. Que así. Dices, estás tenso, ¿eh? Y encima tienes algún suegro que le dice, igual no viene, ¿eh? Igual no viene. Algún suelo cabroncete. Majo, sí, por no decir nada. Y de esas tenemos muchísimas. Todos los nervios suelen pasar en cuanto salen de la ceremonia. Cuando salen de la ceremonia sí, ya saben que ya lo importante... Sí, ya la cosa baja y luego ya empieza el alcohol y luego entonces mejora para nosotros. Sí, porque ya es un desmadre, ¿no? Ya es novio con corbata en la cabeza... ¿Con cuánto tiempo recomiendas a los novios que os encargan el reportaje? ¿O cuál es lo habitual? Lo habitual suele ser entre 8 y 9 meses. 8 y 9 meses. Más que nada porque aunque nosotros tenemos un equipo amplio, porque ya te digo que somos 3 fotógrafos, sí que es cierto que si la fecha que quieres es una fecha en concreto, nosotros con un mes de antelación, incluso con una semana, te damos servicio, siempre y cuando tengamos la fecha disponible. Lo que prestamos nosotros es un servicio muy personalizado, con lo cual solo permitimos una boda por fotógrafo y día. Mi equipo no va con un reloj en la mano, es el día completo, es las horas que necesites, el tiempo que necesites. Y además, como curiosidad, las mochilas que llevamos son muy peculiares. Llevan quitamanchas, llevamos cinta americana, grapadoras, hilo... Asistentes. Vamos, llevamos clines, es obvio. De hecho, en alguna vez en el altar... Has llorado hasta tú, ¿no? Casi. Yo he llorado en alguna boda. ¿Has llorado? Sí. Yolanda. Que me pareció tan bonito. Yolanda... Que te has quedado embarazada, ya no le puedes cambiar. No sé. Sí. ¿Tan sensible te gusta? Sí. Que también tengo mi carácter. Sí. Tengo mi carácter. Esa mezcla. Pero no, en principio, jope, es que insisto, la boda, pese a la comercialización que se ha dado, sigue siendo un momento bonito. Especial, evidentemente. Claro, yo me casé para toda la vida, o esa era mi idea cuando lo hice. Uy, lo que pasa es que hoy en día eso ya. No muerde, ¿no? No, que va, si no ve ni oye, si tiene más años que la tara. Este año, a ver, dicen que es de los años de más bodas. ¿Cuándo el grueso gordo, cuándo empiezan las bodas? Sigue siendo junio, julio y agosto. ¿Y agosto? ¿En invierno? En invierno pocas. Poco, ¿no? Debo admitir que una boda en diciembre debe ser de lo más bonito que he visto. ¿En diciembre? Sí. La nieve junto con el color blanco del vestido de novia y un contraste bonito con rojos, mostazas y demás en las invitadas. Sí, hasta las flores y todo se tiene que ver de manera más especial, ¿no? Es algo precioso y no logro muchas en ese tema. Tenemos alguna sesión posboda con novias en la nieve que es espectacular. Y en cambio todo el mundo elige pues Cantabria frío, veranito, para poder convertirlo pues... Así todo en estos años me imagino que haya cambiado muchísimo, ¿no? Lo que hablabas anteriormente, al principio de la entrevista. Claro. Sí. La era digital ahora está arrasando, ¿no? Claro, a ver,
ya la mayor competencia de un fotógrafo profesional, por ejemplo, ya no es en sí el invitado que va con una cámara, es el teléfono móvil. Ajá. Con lo cual eso es. Y aparte de eso, por ejemplo, las marcas chinas en vestidos de novia y de fiesta han hecho pues un relativo daño a lo que es... Están empezando a caer. Sí. Aquí en la tienda hemos estado muy nerviosos todos estos años, pero ya yo pienso que el imperio chino está empezando a caer. Por la calidad. Sí. La gente ya se está desengañando y claro, bueno. No es lo mismo un vestido que ves aquí que tiene su textura, que puedes tocar, probarte, sentir el contacto humano, sí, a la hora de la compra, que comprarlo por una página de internet china en el cual... Es que yo creo que es algo, lo que hablamos, tenemos que empezar un poquitín a volver, hay valores y hay cosas que no se tienen que ¿entiendes? Claro. Que quitar. Y yo creo que tanto el hombre como la mujer, comprarse el traje... La riqueza de ir con tu madre, ¿no? La chica, o con sus amigas, o con... Sí, sí, sí. Ya sí, se lo estás madres. Pensando, sí. Estoy la pensando madre que en la parió. Mía. Sí, sí, la madre que las parió. No, mi madre es un encanto. Es una santa, como la de pantalones todos. Pantalones de leopardo y pelo rojo, con eso te lo digo todo. Mico. ¿De quién has salido tú? Yo es que... perdona, calcetines de cebra. Ah, es verdad. Y normalmente los llevo rosas y de Hello Kitty, o sea que... Que esto te iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Bueno, hasta esas horas no lo voy a decir. Lo que estaba pensando no lo voy a decir. No, sí, la verdad. Yo creo que hay cosas que no se tienen que pasar. Yo creo que hay momentos especiales. Sí. Porque si no, nos estamos planteando, lo que sé, algo frío, ¿no? Nosotros arreglamos muchísimos vestidos venidos de China. Que esto es lo de las típicas páginas de Facebook en donde ves. Esta es la expectativa, esto es lo que y te. Y cuando llega. Viene un trapo, claro. No viene eso, no tiene ni calidad, ni terminaciones, ni. La apuesta debe ser por la calidad, sobre todo en un momento tan importante como es una celebración de este tipo, ¿no? Yo no creo que por esas vías debamos de jope. Es un ahorro tonto, ¿no? Ya has visto que nos están haciendo señales de que tenemos que empezar a... Sí, es un estrés, el tiempo aquí pasa para todos. Pues nada, yo también daros las gracias a todos los que estáis en casa. Llevo una semana ya con vosotros y para mí es un privilegio y de corazón que me permitáis todas las semanas entrar en este rinconcito de vuestro salón, de la cocina, de la gente que está en los hospitales, que ya siempre os acordáis, siempre hago hincapié en ellos porque sé que son momentos que si os consigo hacer un solo minuto alegre, para mí eso ya es importante. Y nada, la semana que viene, no lo sé, Jorge, ¿a quién voy a tener? Porque cada semana me gusta tener... Seguro que lo pasas bien, que yo lo he pasado. Personaje. ¿Te lo has pasado bien? Siempre. ¿Estás tranquilo? Muy bien. Y bueno, pues recordaros que Jorge y Amaya están en la Plaza de las Cervezas con la empresa Si Quiero. Amaya, diseñadora de modas, aparte de otras firmas, como nos está comentando Jorge anteriormente. Y todo lo que necesitéis. Y lo que no tienen ellos, evidentemente, ¡tas! Lo tiene. ¿Verdad? Lo tiene Jorge. Bueno, lo tengo yo también, pero bueno, yo no voy a dar besos ahora. Y nada, de corazón, muchas gracias. Bosque y Jardín Altamira en Puente San Miguel, distribuidor oficial y servicio técnico de Steel, Viking, Otis Wolf, Hustler y Seki, empresa con plantel altamente cualificado. Más de 25 años de experiencia nos avalan. Bosque y Jardín Altamira, todo lo que necesitas para tu hogar o finca. Ven a conocernos, Carretera General Oviedo en Puente San Miguel, Cantabria. ¿Ves esto? ¿Pero sientes esto? ¿Al ver esto? Esto es lo que sientes. O esto. Estos son luces. Y esto también. ¿Y si pulsas este botón? No ves esto. Pero sientes algo parecido a esto. Y esto es lo que conduces. Descubre tu Audi. Parte Automóviles en Torre la Vega, calle Campuzano 387A. Soy Miguel Remón, de Remón Abogados. ¿Sabes que el 80% de los afectados por las preferentes no ha denunciado este atropello? Todas las sentencias son favorables y puedes recuperar tu dinero. Si tienes preferentes, estás a tiempo. Ven a Remón Abogados y te ayudamos a recuperar tu dinero.
Si vas a un restaurante y las raciones son muy grandes, ¿te gusta que te avisen? Pues con la luz es igual. ¿Por qué contratar más luz de la que realmente necesitas? En Viesgo te aconsejamos para que ahorres. Así de fácil es ahorrar con Viesgo. Tengo a una persona, pues eso, que la conozco hace muchísimos años, ha sido clienta mía, y bueno, me dio hace un tiempo, que ahora nos lo va a explicar ella todo, me dio la sorpresa de meterse empresaria. Y quien me conoce desde hace años, y los que estáis en casa, yo creo que uno o dos por lo menos me conocéis, ya sabéis que yo soy defensor a ultranza del pequeño comercio, de la atención personalizada, que eso cada día queda menos. Y hoy tengo una cómplice, así que con los dos no vais a poder ninguno, ni los que estáis en casa, ni los que están ahí detrás sin respirar, que han estado montando un escándalo ahora antes de empezar a grabar, que los voy a echar a la calle a todos. Así que sin nada, sin más, voy a pasar a presentar directamente a Teresa Tere Prendes. Tere Prendes, sin más. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Julio? Bien hallada. Aquí está tu casa. Encantada, más un placer. Y yo creo que lo que tenemos que, lo que acabamos de hablar tú y yo ahora mismo, entre bambalinas, lo que tenemos que transmitir es que estamos unidos. Muy unidos. Los que estamos dentro del mundo de la moda, que por eso desgracia es. No siempre se da. No siempre se da. Y bueno, yo lo que quiero, siempre digo lo mismo. Yo te conozco, evidentemente, desde hace años, pero bueno, ¿cuándo empezó en ti, Tere, la inquietud de decir, quiero independizarme, por qué? Bueno, perdón, vamos a ver, ¿cómo lo envió la naturalidad? Y es la famosa firma, vamos, que ahora quien ve, cámbiame, en Telecinco, no importa dar nombre de otras cadenas, a mí me da igual, yo no tengo censura. Cámbiame, en Cámbiame prácticamente todos los días, la famosa firma, la prestigiosa firma Tere Yavar, que yo personalmente la conozco a ella, porque siempre en Madrid te mueves, depende de los ambientes que te muevas, acabas viendo a todo el mundo, sí, claro. Que es maravillosa, una persona maravillosa. Tú eres exquisita. Y bueno, quería presentarte porque se me había olvidado, como estoy tan emocionado de tenerte aquí a la mía, se me había olvidado lo principal, la firma Tere Yavar. Mira, esta cámara que tienes aquí, sí. Yo lo que quiero es, antes de seguir, que comentes a la gente dónde está la tienda para que vayan cogiendo un poco contacto contigo, dónde te pueden ver, dónde te pueden encontrar, aquí. Me encontráis calle San Francisco, número 3, teléfono 606-658901 y Facebook, Tere Prendes Castro, tan natural. Te voy a contar cuando empecé. Yo empecé hace 3 años, ha hecho en julio. Yo estaba todavía con mi ex marido en la construcción, le acababa la construcción, llevaba a su la empresa, llevaba todo. Y pero la moda siempre estuvo hecho, siempre muy cliente tuyo, lo sabes. A mí la moda me ha gustado siempre mucho. Bueno, pues un día digo, voy a presentarme, veo un local, me gusta, digo, me voy a emprender a hacer algo nuevo. Estoy cansada de la construcción, estoy cansada de este rollo, quiero un cambio en mi vida. Un cambio en mi vida, y obvio. Que pues me empecé a mover, y viví con Tería. Tería es una mujer maravillosa, exquisita. Su firma marca mucho la diferencia, hoy por hoy marcamos la diferencia, gracias a Dios. Y así empecé, fui a Madrid, y su tienda me gustó, hablamos y empezamos. Llevo 3 años maravillosos, los mejores de mi vida. Te puedo decir que son los mejores de mi vida porque me dedico a lo que me gusta. Levantarte por la mañana y decir. Vamos, por lo que te he entendido, cambio, ex. Hombre, se quedó todo atrás. Se quedó todo se atrás. Se quedó la construcción, ex construcción. Se quedó la construcción y el ex marido. Se quedó todo atrás. Perfecto, cambio. Fue un cambio total. De calle vida. Eso bueno, me encanta. Ahora bien, cuidado que mi ex marido es una bella persona y estoy encantada. Sí, no, si no tiene nada que ver. Sí, mujer. Escucha, si yo no estoy diciendo nada lo contrario. Pues acaso. Pero no. Yo soy de los que opino que hay que vivir el día a día. El día a día, el hoy. El hoy. El aquí y el ahora. Y lo de atrás. Y si no digo que no, hay veces que la gente se separa y. De uno, si no tiene que ser la persona, ni mala persona, ni no tiene nada que ver. Es una etapa que se ha acabado. Eso, el amor. Tu vida. Se fue, se va, el amor. El amor se acaba como se acaba todo. Así empezó. Empecé, ya me divorcié y seguí con la tienda, con mis hijos, la tienda de mis hijos, la tienda de mis hijos. Y una etapa maravillosa. La moda en Santander deja mucho que desear todavía. Nos deja mucho que desear, la gente tiene que abrirse mucho, está muy cerrada en banda. Entre nosotros mismos hay esa historia que tenemos. Y luego hay, por desgracia, muchas franquicias todas iguales. Entonces, la gente, ¿verdad? Toda la gente vestida igual, sí. Horarios que hacen lo que quieren, cuando no quieren no respetan nada. Y bien, decía Fermín antes, tiene razón, que, a ver, os tiene que ayudar. Hay que haber una política para todos igual. No puede ser que un día de fiesta abra el centro comercial y el pequeño comercio no podamos abrir. No puede ser.
tenemos que estar más unidos, tenemos que tener una conexión. Claro, que hemos hablado antes de un tema malinas, que, sí, que tenemos que estar más unidos. Unidos, que aquí carecemos de eso, fallamos. Lo que tú no tienes lo tengo yo, lo que no tengo yo lo tienes tú. Exactamente. Mira, no me puedo encontrar, pues yo no tengo la talla y este modelo, pero mira, vete de julio que te va a encantar, tú haces conmigo lo mismo. Y aquí carecemos de eso todavía. Y ahora las, sobre todo, bueno, sobre todo no, las chicas, las señoras que están en casa, que bueno, andan, como andamos todos con el tiempo muy justo, dime un poquitín esta temporada, primavera-verano, en Tere y Abar, dime, destácame, colores. Pastel. Colores pastel, vestidos lady, que son los que marcan la diferencia nuestra, faldas lady, sobre todo, los vestidos largos, rococos, roncambolescos, barrocos, que son lo que la gente quiere ir cada vez más llamativa. Sí, más arreglada. Quiere cada vez ir más puesta. Entonces, sí, quiere marcar una diferencia de lo que es el día a día a cuando vas a un evento. Tú vas a un evento y tienes que cambiar el look, eso es obvio. Entonces vas a una boda y llevar un vestido barroco, llevar un vestido normalito, pues hay mucha diferencia. La gente quiere también algo de sencillez, que también a mí yo peco de sencilla, ¿eh? Yo siempre digo que menos es más, y es las que pienso que es así. También tengo una cosa muy sencilla. Yo, como veis, soy una tía muy sencilla. Vestido me pongo mucho para salir. Para trabajar tienes que estar cómoda, porque tienes que estar cómoda. Y luego, claro, yo también soy ama de casa, soy madre. Entonces, sal de aquí al colegio, niños, universidad, coge a uno, coge a otro, actividades. Sí, pero bueno, tu tienda, evidentemente, está enfocada sobre todo para esos momentos especiales. Está enfocada en momentos especiales. Una cena especial. Comunión, bodas. Exactamente, un bautizo. Una cena romántica, ¿por qué no? ¿Qué es eso? Ay, yo ya me acuerdo tampoco. Yo se me he olvidado, yo no sé qué es eso. Bueno, pues bueno, hacemos tío, tú juntos. Eres como yo, de los que vemos las películas de Antena 3 los sábados, sí, ¿no? Y me pongo a llorar, fíjate. Casi. Es que... Me olvidas con Heidi ya, fíjate. Bueno, desde aquí hacemos un llamamiento, tanto Tere como yo, vamos a poner nuestro número privado. Eso y es. Y quien quiera, aquí estamos. Una cena romántica, estamos encantados, ¿eh? Encantados. Se están riendo de nosotros allá atrás, no, ¿eh? No importa. Bueno, yo estoy feliz de la vida, lo que acabamos de decir. Tienen pareja y bueno, y que la gente fea está allí detrás. Nosotros eso es, aquí, eso es. Los glamurosos somos nosotros. Eso qué es. Envidiosos. Qué envidiamos, de verdad. Bueno, también yo la firma la conozco mucho, porque bueno, quien no la conoce, además la Biblia de la moda es el Ola. Y bueno, pues lo sale que es, Ola, sale muchas veces, muchísimas muy veces. Privilegiadas. Exactamente. Y luego, pues lo que es. A ver, que es un tema que yo no sé muy bien. Teria es ella, el nombre de ella, exactamente. Teria que es su nombre. La diseñadora, la que importa, la que viaja, la que hace. Eso, que es la que yo conozco. La matriarca. Vamos a llamar la matriarca, sí, en el buen sentido de la palabra. Es una mujer maravillosa, con unas ideas geniales, estupenda. Con unos rasgos súper exóticos. Bueno, físicamente es impresionante. Es guapísima. Pero interiormente todavía es el doble. Es la persona además que jamás te falla, una tía que está contigo constante, una mujer que está ahí luchadora, no os preocupéis, estoy aquí. ¿Una empresaria? Eso vale todo, te da una tranquilidad bárbara. Sí, porque además yo sé que va a sonar a demagogia, pero que evidentemente el llegar o el montar un negocio podemos llegar todos, entre comillas, si el tema luego es mantenerse, hay que estar. Y el rodaje, el camino luego, ya sabes tú, nos dan las cosas, que el camino es duro. Lleno de piedras, todos los días, y volvemos a lo mismo, yo no creo en lo de la crisis está, evidentemente, pero no vamos a volver atrás. O sea, lo de hace 8 años. Hay que Hombre, cuidarse. Yo no sé si tú lo notas, yo ya, gracias a Dios en la tienda, ya no estoy notando todos los días, como hace años, por desgracia, la crisis, ahora ya no se escucha eso. No se ya escucha la gente eso. empieza a viajar, la gente pues, gasta, es un poco más, exactamente. La gente respira, sí. La gente ya se da un capricho, pero no vamos a volver a hace 8 años. Pero tú tienes, Tere, el privilegio de tener una tienda muy completa, porque evidentemente tengo mucho casual, los maravillosos collares de Tere. Los de joya. Impactantes. Los de joya, esos también tienen ese glamour, esa clase, ese estilo que carece también aquí. Es que volvemos a lo mismo. Santander es una ciudad difícil de vestir. La gente tiene mucha clase, sabe estar, pero ahora de vestir les cuesta entrar en cosas que no son tan clásicas. Aquí somos muy clásicos. Bueno, los que estáis en casa, acabáis ahora mismo de llegar, de trabajar, de tomar una copita, lo que os dé la gana. Y estáis preguntándoos con quién estoy aquí.
Pues aquí estoy con Tere Prendes, que tiene la tienda, la prestigiosa tienda Tere Yabar en Santander. No, es que es cierto. Tere Yabar en Santander, en la calle San Francisco, que para mí, la calle San Francisco me pone, y quien me conoce, he estado allí casi 9 años, en la famosa Tramway, donde empecé yo prácticamente mi andadura profesional. Estuve en el número 7, con lo cual estamos pegados. Tú estás en el 3, ¿no? Entonces está en el número 3, y bueno, pues ¿qué tiene Tere Yabar? Pues tiene vestidos. ¿Vestidos para qué? Pues para cóctel, cenas importantes, comuniones, bodas. ¿Qué más tiene? Complementos, pulseras, anillos, calzado. ¿Qué quieres ir un poco más casual? Porque evidentemente no siempre vivimos de eventos. Pues ella también nos puede ofrecer lo último, lo último en vanguardia, los últimos bolsos. Y yo, de verdad, es una firma que me encanta. Cuando me has podido, y también te doy las gracias porque todos los que tenemos tienda, tenemos empresa, tenemos el tiempo tan ajustado. Y te doy las gracias de que hayas hecho yo un hueco para venir aquí a gente. Estoy encantada. Chic. Estoy encantada de estar gente contigo, chic. Además, con gente chip. ¿Sabes un poco? Igual te pongo en un compromiso, porque la gente que somos muy cotillas y los que están en casa muy cotillas. Que como soy yo. ¿Sabes tú un poco por dónde va la moda de invierno? ¿Qué viene? ¿Qué colores vienen? Porque la gente, yo creo que vamos a ser unos abanderados de empezar a decir, bueno, pues sí. ¿Qué viene en invierno? Chocolates. Mírala cómo se pone ya chulo, que somos. Cholos, pirulos, los dos. No nos gana nadie. Pues claro, hay que ser así. Dime, a ver, cuéntanos. Chocolates, lo sabemos, chocolates, azulones, el negro no nos puede fallar nunca. Yo lo sé porque lo tengo comprado ya, lo mío también, claro, pero claro, quiero claro, que lo digas tú. ¿Y qué me dices del Burdeos? Sí, número uno. El Burdeos viene, número uno. Número uno. Gracias a Dios, que me encanta, ¿eh? A mí el Burdeos con el vino me gusta mucho. Es un color mucho. Que me... Joder, me encanta. Me está empezando a enamorar, pero es un pues noviazgo que me está costando aceptar, ¿eh? Es que estos noviazgos cuestan. Entonces, claro, imagínate. Exactamente, muy bien. Con un color, sí. ¿Eh? Y bueno, con ya un voy color. Entrando, voy entrando. El color Burdeos viene mucho, mucho, mucho. Los chocolates me encantan los chocolates. Y vamos a dejar los grises ya, uh-huh. Entre azul, gris, malva, bien alegre. Bien alegre. Bien alegre. Bien, yo ahora mismo, vamos a ver, imagínate una mujer, voy a tu tienda, uh-huh. Y te comento, Tere, tengo un evento, se casa mi hijo, se casa al mediodía, dime, ¿qué voy? ¿De largo, de corto, llevo pamela, llevo tocado, qué llevo? Bueno, vamos a ver, las bodas ahora mismo son un mundo aparte. Por eso, que yo sé que ahora mismo ha cambiado mucho, mucho. Lo que antes era etiqueta, ya no es etiqueta, nada. Entonces vamos a si ver. Si te piden etiqueta, evidentemente tienes que llevar pamela, lo sabemos. Si te piden cóctel, un tocado y de corto. Pero ahora viene la moda hipster, que ahora vimos con la moda hipster, que no sé de dónde ha salido la moda hipster. Y estamos todos con la moda hipster. Sí, pues es una palabra que está todo el día. Pero todo el día, entre las barbas. Y me vienen y te dicen, no, viene más linda, pero quiero ir a aparatos de esparto, de cuña. Entonces dices, perfecto, vestido lady, corto, nada en el pelo, y es barato de cuña, y un buen collar. El collar no puede faltar nunca. Imprescindible, ¿verdad? Imprescindible. Hipster, no hipster, cóctel, no cóctel, siempre un buen collar. Una buena pieza de bisutería te marca mucho la diferencia. Una madrina jamás, jamás puede ir de corto, para mí. Yo tengo una madrina tobillo o largo, siempre. Da igual que sea de día, que de noche. No, sí, exactamente, para mí, sí. La madrina tiene que marcar la diferencia junto con la novia. Va todo conjugado. Mi forma de ver la moda. Volvemos a lo mismo, la gente no quiere. No quiero encajes, no quiero necesitar, no quiero... Bien, la madrina tiene que ir impecable, la madrina tiene que ir... Con la novia, tiene y tacón, que ir. ¿No? Tacón. Tacón, siempre mire. Tacón. Yo es lo que aquí me mato siempre. Una con mujer tacón. Sin tacón no es mujer, es como una burra sin dientes, igual. O sea, sí. Es. Sí, sí, es tal cual. O sea, eso lo decía mi abuela y es un refrán que a mí me viene mucho a la cabeza. Se ríen, pues no se ríen, y es verdad. Una mujer sin tacón es una burra sin dientes. O sea, es. No, una mujer tiene que ir al tacón, una mujer tiene que ir elegante, con saber estar, siempre en su sitio. Y es difícil encontrarlo, no te creas que es tan fácil, sí, ¿no? Sí, que es difícil. No es tan fácil, porque con el tacón, es que me canso, es que, joder, sí. Que hay que sufrir. Bueno, pues ahora mismo te planteo que tengo la boda, que se casa mi hijo, de noche. Claro, cambia totalmente la perspectiva. Ahora vamos de noche. Quiero que me busques algo y que me aconsejes para la noche. Nunca negro, jamás negro, obvio. Te aconsejaría, depende de la edad, vamos a ver, a la edad, piden mayores muy jóvenes, y vienen madres muy mayores, entonces tienes que ponerte un poquito también sí, en circunstancias edad, de sí. Cuerpo, edad y estilo. Sí. Yo, un vestido largo, color tenue,
Vigo malva, azulón, un gris perla, algo así me diría a una mujer ya de 70 años, una mujer ya que es más o menos la edad que tiene una madrina. Sí, 60 y tantos, 70 años. Exacto, mi madre, por ejemplo, ¿no? Sí, como hay alguna que hay por ahí en las madrinas, sí, más sí, o menos. Más de ese calibre. Uh-huh. Una madrina joven que pone, no, me estoy divertido. Aunque sea de noche, puede con un vestido lady, un buen lazo y un buen collar y va perfecta. Hay que olvidarse muy bien ya del protocolo. Yo y el protocolo ya como que no lo sigo mucho, ¿eh? Porque, a ver, tú eres como yo, de los que opinan, sí, que el bolso y el zapato no tiene que ir nada, ya, no mucho, tiene por qué ir a jugar. No tiene, todo lo que romper, aunque sea madrina. Hay que romper. La persona que rompe juega con la vida. Hay que poner color a la vida, hay que ser divertida. No puedes ir yo, todo mi mitad de gente que es cuadriculada, volvemos a lo mismo, es que no es tan fácil, cuesta que la gente te entre el bolso malo o juega vosotros más malvas. ¿Por qué? Porque pues llevar el bolso verde y el zapato malva. Uh-huh. Hombre, si es que todo tiene que ir en la línea, pero hay que romper. Yo estoy contigo, vamos, nos conocemos hace muchos años, lo sabemos cómo somos los dos. Somos gente claramente muy abierta, sí. Somos gente que la gente, claro, te escucha y dice, está, ¿sabes? El protocolo hay que dejarlo, está muy bien, para lo que hay que tenerlo, en la mesa. Pero a la hora de vestir, hay que dejar el protocolo un poquitín. Es que yo creo que para vivir en este ruedo que es la vida, hay que ser un poco locos. Hay que ser un alma libre. Sí. Respetar siempre la opinión de la persona que te va a comprar, eso básico, pero hay que dejarse llevar. Lo que pasa es que también, igual, no sé si me darás la razón, dependiendo. A ver, yo soy anti. A ver. Evidentemente hay unos límites, depende de la edad. Y depende de qué edad, ya cuando va avanzando, pues 60 y tantos, 70 y tantos, yo creo que también hay que intentar el famoso menos es más, aunque vayan glamurosos y un todavía poco, porque si no, yo creo que llega un momento que puedes caer en el disfraz. No en tu tienda, digo, mi tienda, no, en tu tienda, en cualquier tienda. ¿Verdad que sí? Eso va a la persona. Sí, porque hay gente que se piensa que porque es un evento hay que ponerse aquí, hasta abajo. De arriba abajo, no, parece algo de la vida, a veces gracia. Que iba un tocado, que iba una pulsera, que iba lentejuelas, que iba encajes, que iba. No. El menos es más, y cuanto más mayor también, pero cuanto menos también, ¿eh? Uh-huh. Y una chica de 25 años, 20, 25, sí, también, ¿eh? Cuanto menos es más. Que yo creo que es un día que no es el día más especial para hacer experimentos, no, ¿eh? Ni aventuras extrañas. Es el día para ir discreta, uh-huh, sencilla y sobria. Es el día ideal. Pues Tere, nos tenemos que despedir. Ya sabes que el tiempo es oro, de verdad, de corazón. Te agradezco muchísimo que hayas, sí, venido aquí a nuestra casa, a tu casa. Me llamáis, volveré. Y a los que estáis en casa, nada, deciros que he estado encantado. He estado aquí unos minutos muy intensos con Tere Prendes, de Tere Illabar, de la calle San Francisco número 3, con el cual ahora mismo que estamos en las tres B's famosas, bodas, bautizos... No, tres veces, no, ya he metido la gamba. Tres veces, bodas, bautizos, a ver si vas a tener alguno. BBC. Sí, eso ya sabes, que yo siempre meto la gamba y luego acabo en YouTube repitiendo las... Está muy bien eso. Sí, verdad que sí, y punto. Por favor, somos humanos. Por eso es lo que yo no soy periodista, además. Y bueno, pues nada, emplazaros a nada. A que dentro de poco os voy a dar sorpresas. Ya sabéis que aquí en Gente Chic tiene cabida en este salón, vuestro salón, a gente de la farándula, de la política, empresarios. El siguiente, ¿quién va a ser invitado? No lo sé, tenéis que esperar. Y dentro de poco, conectar la televisión y os daré la gran sorpresa. Hasta pronto. Gracias, Julio. Gracias a ti, Vegavisión se convierte en tiempo récord en la televisión regional, referente en información, entretenimiento y difusión, a través de la TDT y las redes sociales, con una puntuación de 6,14 puntos sobre el ranking de espectadores. Porque gracias a ti, su audiencia diaria alcanza los 93.600 espectadores de media. En Vegavisión, sumamos todos.
Soy Miguel Remón, de Remón Abogados. ¿Sabes que el 80% de los afectados por las preferentes no ha denunciado este atropello? Todas las sentencias son favorables y puedes recuperar tu dinero. Si tienes preferentes, estás a tiempo. Ven a Remón Abogados y te ayudamos a recuperar tu dinero. Si vas a un restaurante y las raciones son muy grandes, ¿te gusta que te avisen? Pues con la luz es igual. ¿Por qué contratar más luz de la que realmente necesitas? En Viesgo te aconsejamos para que ahorres. Así de fácil es ahorrar con Viesgo. ¿Ves esto? ¿Pero sientes esto? ¿Al ver esto? Esto es lo que sientes. ¿O esto? Estos son luces. Y esto también. ¿Y si pulsas este botón? ¿No ves esto? Pero sientes algo parecido a esto. Y esto es lo que conduces. Descubre tu Audi. Parte Automóviles en Torrelavega, calle Campuzano 387A. Bosque y Jardín Altamira en Puente San Miguel. Distribuidor oficial y servicio técnico de Steel, Viking, Otis Wolf, Hustler y Seki. Empresa con plantel altamente cualificado. Más de 25 años de experiencia nos avalan. Bosque y Jardín Altamira, todo lo que necesitas para tu hogar o finca. Ven a conocernos, Carretera General Oviedo, en Puente San Miguel, Cantabria. Tengo una persona muy especial, una persona que yo no conocía y me ha sorprendido, porque en una sola persona vamos a hablar de flamenco, de pintura, de peluquería, sí, de una sola persona. Con lo cual, yo creo que lo mejor es que tenéis, los que estéis en casa, tenéis ganas ya de saber por qué estoy diciendo tantas palabras, flamenco, pintura, peluquería. Jorge Mier, estás conmigo. Encantado. Estoy encantado de que visites nuestra casa, tu casa. Y quiero, como digo yo siempre, no te conozco y quiero que me cuentes. Eras un niño. ¿Y dónde has empezado? Vamos a ir un poco marcha atrás. Pues, ¿tu niñez, dónde empezó tu carrera profesional? ¿Dónde enfocaste tu carrera? ¿Tus inquietudes? La fantasía nunca la he perdido de la niñez. No, no hay que perderla, hay que perderla, ¿no? Con madurez, pero ante todo empecé en el colegio porque me llamaba la atención muchísimo el dibujo y la escultura, y cogí las tizas un día y empecé a esculpir a todo el colegio con una tapa de un Bic. Bueno, creativo. Y llamaron a mi madre, digo, llámale a mamá. Y no, todo lo contrario, me llevaron a la Escuela de Arte de con Maru Muriedas, y a partir de ahí, a raíz de ahí empezó todo. Y empecé a experimentar pues con el grabado, con la pintura, Maru Muriedas, Gascón, Berta. Y bueno, se me hizo una manera de vivir. Uh-huh. Y vas creciendo y... Pues, ¿cuándo empezó a surgir? Quiero que me vayas comentando cómo empezó a surgir el tema de la peluquería. Sé que cantas flamenco, ¿no? Bailas flamenco. Sí. Que es que, de verdad, una persona, pues, evidentemente se te ve muy creativa. Te gusta vivir, ¿no? Por lo que veo. ¿Te gusta...? Sí, vivir ante todo. Vivir, pero no en el sentido que todo el mundo dice. Para mí vivir es vivir la naturaleza y poder disfrutar de las pequeñas cosas que se hacen gigantes. ¿Qué son las que no solemos apreciar normalmente? No creo. Yo creo que sí, hay mucha gente. Hombre, de un lápiz se puede sacar... Tú sí, pero están en casa compran otro. Se acaba. No sé, yo hoy en día... Con todos los materiales que hay y toda la tecnología, pues me quedo un poquitín asombrado, ¿no? Pero intento colarme como puedo, pero nunca quiero olvidar lo que es lo primitivo de la esencia del arte. Aquí tenemos, bueno, evidentemente, que los que están en casa están viendo un poco cómo ha realizado estos cuadros. Sí, eso el otro día. ¿Cómo empiezas tú cuando esto ya les has hecho el otro día? Bueno, o estos, vamos a ver, que nos des información de estos cuadros. Cuando tienes tú en mente empezar un cuadro, ¿qué es lo que sientes por dentro? ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué quieres plasmar tú en los lienzos, en los cuadros? Ante todo, pienso
en poesía, ¿no? Yo creo que soy un pintor que lleva la poesía al color y al trazo. No me considero ni un gran pintor ni nada, soy bueno. Un experimentador, o sea, y creo que de estar experimentando todo el día siempre salen cosas. No me creo nadie en ese sentido, simplemente que bueno, pues doy clases a gente mayor en la universidad de adultos, y tú sabes qué bonito el poder ayudarles, porque hay gente que descubre la pintura con 60 años, 60 y pico, 70, y eso es un placer, el verlas disfrutar, ¿no? Y más unas personas ya, evidentemente, con esos años, con un rodaje de vida, que claro. Las veas, ¿no? Entusiasmarse, no, y más estar como niños. Estamos en el 16, pues imagínate esa gente que tiene ya 70, pues cuando aquello nada más que hacían trabajar para los hijos, y, sí. Y o sea, el que pintase sería, para ella era una locura. Pero bueno, estás teniendo la suerte de poder tocar distintos puntos. El flamenco, sí, a mí sí. Me llama mucho la flamenco, atención. Flamenco lo llevo, no sé, en el alma. Eso es algo que se lleva o no se lleva. Y luego empecé a bailar con Alborada, era un grupo de hace 28 años. Luego estuve con Dantea, Danza Dantea, aquí, sí. Con Miriam Villagay y con... que fuimos a Italia, ¿sí? Suelo hacer yo cosas con Danzas Dantea, suelo hacer cosas yo con ellos, sí, cuando hacemos desfiles y eso, pues suelen ellos con colaborar Gonzalo, también con, bueno, pues hemos estado por ahí, aparte he tenido muchas cosas, hice que Gio Lorcano, que se inauguró la Plaza Roja en Torrelavega, uh-huh. con Malabara Circo, los junté a todos, como 40 actores, no sé, tengo una capacidad de aglutinar. No, yo no voy de artista en nada, simplemente soy bueno, un tío, pero estás que tocando está todos los palos. Y hace cosas, ¿no? Estás tocando todos los palos, sí. Y lo que te veo es el entusiasmo con los que tocas todos los palos, que lo vives. Sí, estás hablando de la pintura y tienes los ojos vivos. Estamos hablando de la escultura y lo mismo, estamos hablando del flamenco, lo mismo. Sí, y la verdad que, perdona que te pise un poco la palabra, pero... Pero es que, no, es, todo es, lo que algo, es algo que de verdad me llega al alma. Yo no disimulo. Eso sí, me encantaría hacer mucho más, pero es que no me da tiempo. No te da tiempo. Y luego la peluquería también, ¿no? También, sí, he estado por... Otra forma de crear, evidentemente. También por muchos sitios, internacionalmente y todo. Pero es que para mí la peluquería también es un arte. Sí. Y acoplo todo ahí. Cuando voy a un campeonato de España hago los trajes de hierro y los llevo y se los pongo allí y tal. O sea, no voy a ganar, voy a disfrutar y a dar no un poco de espectáculo, ¿no? Que no eres competitivo, ¿no? Por lo que veo. Sí, bueno, no, tampoco voy a por ello, ¿no? La verdad, voy a dar espectáculo, que creo que es lo mío. ¿En la escultura? En la escultura tengo muchas por ahí. Sí, sobre todo, ¿qué? ¿Sobre qué temas? O... Trabajo mucho el metal. ¿El metal? El metal, acero inoxidable, acero corto. Luego trabajo la piedra de sillería, el hormigón. Bueno, abarcas... Y la madera es que me gusta, pero... Me gusta hacer cosas en plan... No sé, es... No porque sea más grande, sino... Porque igual soy muy bruto por dentro, no sé, no lo sé. ¿Y dónde te ves tú más realizado de todo lo que hemos estado hablando? ¿En ahora? Todo, en todo. Sí, en todo. No hay nada más, menos, nada. Donde más realizado estoy es en querer a la gente, que para eso lo hago. O sea, ahí, eso es el conjunto. Sé que eres muy amigo de Jesús, el señor sí, Jesús. Sí, Jesús es un encanto también. Bueno, un encanto igual para ti, no sé yo. Sí, que sois, ¿no? De conocidos desde hace muchos años. Sí, ¿no? Porque el barrio Covadonga, que es donde yo nací, en la Mier de Vega, pero bueno, ahí llevo 45 años. Y entre nosotros siempre ha habido... ¡Ahí va! Sigue la madrina nuestra. Entre nosotros siempre ha habido buen rollo. Sí. Entre la gente del barrio, no sé, somos muy sociables. Acabamos de ver ahora imágenes, cómo ha realizado esta pintura. ¿Qué proyectos tienes ahora en mente? Pues ahora mismo estoy trabajando para ir a... Me voy a... Estoy mirando muchas cosas, pero bueno. De momento, Llanes. Y luego, a partir de ahí... Bueno, ahora acabo de decorar en Muñoz Redero un local también. Ajá.
publicidad, hay que hacerlo, que lo vayan a ver. Sí, pero claro. Para él, para Dani. Luego, pues, es que vendo cuadros porque me vienen a buscarlos y me fastidia que no tengo obra casi, porque me lo suelto todo. Lo sueltas, sí, que no te quedas con nada. ¿Tienes alguno que has guardado con mayor...? Sí, me los guarda Marta, que es mi mujer, y me los va guardando. ¿Hay alguno del cual dices, si no me voy a deshacer nunca de él? Sí, tengo alguno? Más de uno, sí. ¿Más de uno? Sí. Sí, pero bueno, te estoy hablando de 13 a 14, ¿no? Y entonces ahora me voy a centrar para pintar, para en serio, ya para... Quiero mandarlo a fuera de aquí, o sea, quiero sacarlo de aquí. Quiero sacarlo. ¿Y tienes, vamos, como... Lanzarote, luego tengo amigos también en Texas, gente así que iban conmigo al colegio y viven allí, y me dicen, Jorge, mándalo para las redes sociales. Ahora mismo estamos todos no comunicados, no hay distancias, evidentemente. Sí, claro, joder. Y ya, hombre, voy poco a poco. Yo tampoco me creo nadie para decir, bueno, pues porque para ir a California, que tengo otro amigo allí, pues necesito una pila pasta para mover todo. Sí, es lógico. El porte ya solo me la vienen de los cuadros, pues ya no es el porque allí tengo estancia. Sí, que eso no te va a suponer ningún problema. Pero es el porte de llevarlo todo bien. Es un cacao. Sí, que no es tan fácil desde fuera. Y aparte, pues ahora con el flamenco empiezo otra vez, porque hemos parado una temporada, nos llamamos Compasión, de compás y de pasión. Y hemos parado una temporada, pero ahora empiezo otra vez. Ahora he quedado también con un chico de Granada que se llama García, tocaba para Paco Lucía, era el segundo guitarrista de él. Guitarrista. Y de Granada, y quiere que vayamos para allá a Sacromonte a hacer cosas. Es una vida muy intensa, por lo que veo. Muy bien, sí, así tengo yo un careto que tengo. Sí, una vida muy intensa. Pues hoy estamos teniendo aquí una visita muy especial de una persona que me está impactando con toda esta mezcla que tiene, porque está como viviendo en una sola vida muchas. Le gusta, bueno, le gusta no. Baila flamenco, canta flamenco, peluquero, escultor, pintor. Sí, pero es que ¿hay algo que se te ha resistido? ¿Algo que tú te haya gustado y uy, por aquí no, me gustaría y no he podido? El estar muy quieto. Buena respuesta. Es imposible. Buena respuesta. Pues nada. Hombre, me encantaría hacer mucho más, pero es que no puedo con tu... No puedes. Y ha sido un placer que me hayáis llamado. Vamos, porque... por supuesto. Jesús, ¿qué hago? ¿Me estás haciendo señales y yo aquí como sobrenatural? ¿Me vas a regalar el cuadro? Sí, sí, eso es para vosotros. A ver, ¿en qué cámara es lo que, pongo, es que Jesús? Lo junto. ¿Me puedo levantar? No mucho, porque no es quieto, tú quieres. No, que te sales de plano. Directamente. Esta es la parte de abajo. ¿En esta cámara voy bien, Jesús? Sí, sí, está perfectamente. Estoy perfectamente. Cuéntanos qué tienes, Jorge. Dime. ¿Qué vemos ahí? Aquí, pues es... Hasta ahí llegas. Cógele, cógele. Mira, es una forma de pintar. Está hecho a espátula. Y bueno, pues es un poco la madre y el hijo escapándose un poco de lo que es el ojo de la vida ahora mismo, que es una incertidumbre. Así le llamaba el cuadro, incertidumbre. Es como una pintura diferente. Busco un poco la calidez de color. ¿No te gustan los colores? Sí. Es que mi abuelo era cubano y ya me viene... Ahora ya entiendo más las cosas. Ya vamos entendiéndolas. Ya lo vamos entendiendo. Pues nada, estoy encantado de haberte tenido. Realmente. Espero que hayas estado a gusto. ¡Hombre! Y ya habéis visto que en gente chic, de todo. Bueno, cuando he cogido este zapato es porque, como me dedico a la escultura, para mí un zapato de mujer es una escultura igual que ellas. ¡Hala! Vaya piropo, ¿eh? La verdad. Y ya has venido de Torralga acompañado de una buena escultura. ¡Joder, ya te digo! Bien, ¿no? Sí. Pues nada, de verdad, muchas gracias y nos iremos viendo. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y ya sabéis que estamos todos los viernes en Vegavisión
a las 10:30 de la noche. A partir de ahora voy a empezar, como siempre, a preparar el siguiente programa, del cual ya sabéis que no me gusta adelantar nada, pero voy a intentar con toda mi alma sorprenderos.